Bueno, ahí veíamos a Alejandra del Moral, la candidata del PRI, del PAN, del PRD y de Nueva Alianza. Le doy la bienvenida a Alejandro Moreno, él es el presidente nacional del PRI, nos está acompañando esta mañana. Alejandro, presidente, muchas gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás? Después de esta derrota, Alejandro, después de perder el Estado de México, el estado más importante para el PRI, presidente. Buenos días, mi querido Nacho. Gracias por la oportunidad de platicar con tu gran auditorio. Bueno, todas las entidades federativas son importantes y hay que poner en contexto la elección. Desde que llegó Morena al gobierno, le hemos asestado el triunfo y la victoria más contundente con ellos. Les ganamos de manera clara, amplísima, los barrimos en el estado de Coahuila y le sacamos más de 25 puntos de ventaja. Les ganamos los 16 distritos local, es una victoria contundente nuestra y de nuestra alianza Va por México con el PAN y con el PRD y con el apoyo de la ciudadanía. El Estado de México lo ha señalado, los resultados no nos son favorables. Nosotros siempre reconoceremos los datos y los resultados de la autoridad electoral, pero lo que sí queda claro es que habían muchos mitos, mi querido Nacho. Decían ellos mismos que lo señalaron por difundir encuestas falsas, lo sancionó la autoridad electoral, y después de que decían que no íbamos a tener un resultado competido, tuvieron a bien decir que por más de 20 puntos iban a ganar y terminaron en un resultado cerca de menos de 8 puntos. Uh-huh. Entonces, hay que poner en contexto, las elecciones no se ganan por el tema de las entidades, se ganan por votos. Participaron en las dos entidades, Nacho, 7,100,000 mexicanas y mexicanos del estado de Coahuila y del Estado de México, y el PRI aportó el 75% de los votos nuestros. Sacamos 2,325,000 votos. Morena sacó ellos en su participación 2,450,000. Entonces, la elección está cerrada. Sí, Morena, hay que decirlo, no ganó la elección solo. Morena ganó porque sumó los votos del Partido Verde y del Partido del Trabajo, si no hubieran perdido la elección. Totalmente. La elección en Coahuila, un triunfo contundente para el PRI, que también fue en alianza con los otros partidos. Un triunfo de verdad, que además no se veía en Coahuila en las otras elecciones, ¿no? Los gobernadores habían estado triunfando por márgenes que no se comparan con lo que consiguió ayer el PRI junto con los aliados. Pero déjame regresar a, si es posible, presidente, la autocrítica. Hace 11 años el PRI gobernaba 20 estados, hoy solo 2. Bueno, yo creo que es importante no solo analizar las elecciones. México cambió, hay una nueva correlación de fuerzas, se cometieron errores también en el pasado, bueno, pero antes el PRI también ganaba todas las elecciones. Entonces, lo que sí es importante, Nacho, es que llegaron las coaliciones para quedarse, las alianzas, la alianza va. ¿Se queda para el 24 la alianza, presidente? ¿Se queda para el 24 la alianza? Nosotros estamos trabajando de manera fuerte, Nacho, potente, la alianza es sólida, y quiero darte un dato importante. Venga. Mira, el PAN, el PRI y el PRD en su conjunto, con los datos del Instituto Nacional Electoral del 2021, somos una coalición electoral que vale 40 puntos. Uh-huh. Morena, Verde, PT, en los datos del INE, es una coalición que vale 44 puntos. 40-44, pues claro que hay una posibilidad no solo clara, abierta, de ganar la presidencia. El Movimiento Ciudadano tiene 5%. Por eso, una gran coalición donde nos sume a todos con la sociedad civil, claro que nos permite competir. A ver, ahora te pregunto, presidente, ¿con quién como candidato? ¿Contigo como candidato presidencial, presidente? Mira, creo que estamos construyendo, yo lo he dicho de manera abierta y qué bueno que me lo preguntas. A mí me toca, y lo digo de manera sencilla, a mí me toca ser albañil, constructor de la coalición, poner ladrillos, poner bloques, ir haciendo la coalición más sólida y más fuerte. Las dirigencias PAN, PRI, PRD, consultados también con la sociedad civil, escuchando a la sociedad civil que tiene una gran participación, vamos a construir un método transparente, equitativo, participativo, donde nos lleve a tener la mejor candidata, el mejor candidato para ser competitivos. Pero tú quieres, déjame interrumpirte, querido presidente, porque tú sabes que pues, también los ciudadanos no quieren choros. ¿Quieres ser tu candidato presidencial de la alianza?
A ver, directamente te lo digo, mi querido Nacho, yo lo que quiero ser es el constructor, hoy soy el presidente del PRI, vamos a construir un método para construir una candidatura, mujer u hombre, que sea competitivo y que podamos ganar la elección. Lo que sí demostramos, Nacho, es que la coalición es potente. Y un dato, si en el 2021 hubiéramos ido juntos toda la oposición, hoy Morena no tuviera la mayoría simple y no pudieran estar haciendo Bueno. modificaciones a la ley. Si tú sumas los votos de PAN, PRI, PRD y MC en el 21, tuvimos 23 millones de votos. Oye, Y Morena Verde hablando PT, de MC, 21. ¿qué opinas de esa barda en plena campaña diciendo con el PRI a la esquina, Movimiento Ciudadano, sin presentar candidato en el Estado de México? Algo muy breve, presidente, por favor. Claro, es lo que opinó la ciudadanía, que le estaban haciendo el trabajo a Morena para dividir el voto. Y un dato, Nacho, en Coahuila, donde participó Movimiento Ciudadano con candidatos a diputados locales, porque en el Estado de México y en Coahuila no pusieron candidato a gobernador, sacaron 25 mil votos, el 2%. Ellos sacaron 25 mil votos en Coahuila y el PRI sacó 614 mil. Entonces, la convocatoria es lo que quiere la sociedad es que vayamos todos juntos, PAN, PRI, PRD, MC y toda la sociedad para Okay. ganar la elección y verdaderamente tener un mejor Okay. país. Eso es lo que quieren todos. Oye, finalmente, seguramente viste ayer el troleo en las redes sociales sobre el PRI. Estuvo duro. Una cosa que a mí me pareció el troleo más pesado: el PRI tiene más embajadores en la 4T que gobernadores. ¿Veremos como embajador Alfredo del Mazo, presidente? Mira, yo te diría que ante los dichos, los hechos, cada quien asumirá su responsabilidad. Quedó claro el comportamiento del titular del Poder Ejecutivo en el Estado de México, que la ciudadanía y la militancia priista hoy cuestionó muchísimo, pero lo hemos dicho, ¿Tú qué el que dices? ocupe una ¿Rindió la embajada y no plaza, tenga el presidente? apoyo del Consejo Político Nacional, la sanción es la expulsión del partido. Porque no pueden tener una actitud donde le den la espalda a la militancia, indistintamente de que respeten la ley como debe de ser, que le den la espalda a la militancia que los llevó a ganar las elecciones. Yo creo que en los hechos está el comportamiento de cada uno de los que tienen una responsabilidad y creo que la ciudadanía se ha dado cuenta y en las redes Ajá, sociales sí. ha habido una gran participación y lo que quiere la sociedad. Quienes están también en redes sociales, es que haya una gran cohesión, unidad para participar y ganar el proceso en el A 2024. ver, entonces te lo pregunto directo porque estás respondiendo algo muy importante. ¿Alfredo del Mazo rindió la plaza y tú lo expulsarías del PRI? No, hay que dejarlo como es. El comportamiento de cada uno de los actores políticos del PRI o de cualquier partido están a la vista de todos. El comportamiento de Alfredo del Mazo está a la vista de la militancia priista, un alejamiento de la militancia, aunque respete su posición y que respete la ley, pero quedó claro, no hubo un acompañamiento, no hubo un acercamiento y esto verdaderamente es lamentable. Y lo que ha ocurrido con quienes han ocupado cargos en las embajadas después de haberle entregado los gobiernos para quedar bien con Morena, no es una decisión personal. El Consejo Político Nacional recibe las solicitudes de quien hace ocupar ese tema de las embajadas y las últimas resoluciones del Consejo es expulsar del partido a quienes después de haberles dado todo el PRI, su militancia, darles corazón, vida para que ganaran, hoy no cumplen con su responsabilidad política y su militancia con el PRI. Alejandro Moreno, como siempre, gracias por estar dispuesto a conversar, por responder las preguntas y felicidades por Coahuila y ya estarán ustedes haciendo la autocrítica de lo que ocurrió en el Así es, Estado mi de querido Nacho. México. Buen día y muchas gracias. Igualmente.